aerolínea. Atrás viene otro. Porque está bajando. Está bajando otro ahora.
¿Estamos? Bueno, buenas noches. Estamos acá recibiendo el vuelo número 16 de Aerolíneas Argentinas, trayendo vacunas de Rusia. En este caso trajeron 609.000 dosis. El avión vino bastante cargado, así que bueno, por eso tuvo que hacer una escala en Fiumicino. Pero bueno, la escala fue cortita, duró una hora más o menos. Había viento en contra también, por eso eso generó la necesidad de la escala. Y bueno, muy contentos porque bueno, con esto se están cumpliendo en estos tres días, entre los vuelos que hizo Aerolíneas Argentinas y los otros que encomendó el Ministerio de Salud, ya superó el 1.600.000 vacunas en estos días, desde el viernes. Y bueno, y esta noche a las 2 de la mañana sale otro avión de Aerolíneas Argentinas a buscar más vacunas a Rusia. Así que bueno, estamos a pleno con el plan de traída de vacunas a la Argentina, con toda la operación logística y a pleno con este plan de vacunación, que bueno, que es una esperanza muy grande que todos tenemos y que está funcionando muy bien, por suerte. En el nuevo vuelo no sabemos, sabemos que van a venir en bodega y en cabina, ¿sí? Así que bueno, mañana cuando tengamos toda la carga en el aeropuerto. En el nuevo vuelo no sabemos, sabemos que van a venir en bodega y en cabina, ¿sí? Así que bueno, mañana cuando tengamos toda la carga en el aeropuerto.
Estamos en el plan.
Estamos en un momento muy importante para la República Argentina, recibiendo las primeras 843.600 dosis de AstraZeneca. Estas dosis que han sido el componente activo, ha sido desarrollado en el país, fue envasado en México y en Estados Unidos y acaba de arribar a través del vuelo a la República Argentina. Esto es parte de las 3.960.000 dosis que, según la ministra Carla Bisotti, fueron corroboradas por la empresa AstraZeneca y que van a ser prontamente distribuidas a las 24 jurisdicciones para seguir avanzando en la campaña de vacunación nacional. Adicionalmente, tenemos también en la misma fecha 609.000 dosis que llegaron de componente 1 de Sputnik V desde Rusia, que se suman a las más de 200.000 dosis que llegaron ayer por el mecanismo de COVAX, con lo cual estamos por encima del 1.600.000 dosis recibidas entre ayer y hoy en la República Argentina, y esto es muy importante para poder distribuirlas para que lleguen a cada una de las 24 jurisdicciones y avanzar fuertemente en la campaña de vacunación. Parte importante de estas dosis van a ser para completar los esquemas ya iniciados a fines de febrero, con lo cual cada argentino y argentina que recibió una vacuna de Covishield o de AstraZeneca va a ir completando sus esquemas. Esto es una consulta importante. Y, por supuesto, lo que llegue en el transcurso de los próximos días, de las semanas, van a permitir que nos acerquemos a vacunar a la primera parte de la población objetivo, que está estimada en 15 millones de personas. Y esto ha sido parte del trabajo de todo lo que vemos acá, de las empresas de logísticas, de las empresas que trabajan en tanto en la parte de logística aérea como también en la recepción acá en TCA. Así que para nosotros es demostración de lo que se viene haciendo junto con los compañeros de aduana para lograr tener esto, que es algo realmente muy importante para todos los argentinos y argentinas.